Dios mío, me guarden todos los lados. Seguimos teniendo los mismos inconvenientes que Miriam Webcam. Muy bien, chicos, al parecer pues sí hemos tenido inconvenientes con lo que es la imagen, no lo podemos ver. Muy bien. Bueno, siguiendo con los temas, les comento, les he preparado unos PDFs, se los voy a pasar en unos instantes vía WhatsApp, en el cual ustedes pues van a poder, permítanme. En los cuales ustedes van a poder apoyarse, como saben, pues, nosotros no poseemos de ningún tipo de material de apoyo directamente, sino que he preparado uno para podérselo brindar a ustedes. Veamos qué más. Pues sí, ya me logran ver, ¿correcto? Ya no. Bueno, dejemos el gatito ahí. Muy bien, chicos, volviendo a lo que decíamos. Hoy vamos a ver eso y entre las cosas que vamos a ver también será esto. Este es el PDF que nosotros estaremos viendo para comenzar. Miraremos lo que es el verbo to be. ¿Alguien sabe qué es el verbo to be o para qué ocupamos el verbo to be? ¿Un voluntario? Señorita Joana, ¿sabe para qué sirve el verbo to be? Para iniciar una oración. Más o menos. Señor Brian. No, desconozco para qué sirve el verbo. No se preocupen, aquí estamos para poder, pues, aprender. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea? Para hablar en tiempo presente o futuro. Muy bien, todos tienen un poquito de razón, chicos. Y les juro que me encantaría que me estuvieran viendo porque sí, esta clase pues, sería mucho más dinámica. El verbo to be lo ocupamos para hablar sobre emociones, es la primera cosa, y verdades irrefutables. Un ejemplo, si usted quiere decir en inglés, yo soy Alfredo. ¿Cómo lo diría usted, señor Alfredo? I Va bien, va bien. Ay. am Alfredo. Perfecto. Y esa es una verdad irrefutable, señor Alfredo. ¿Por qué? Porque usted desde que nació, sus padres lo sentaron como Alfredo. Ahora bien, el señor, veamos quién fue el que me dijo esto. El señor Irving me dijo una verdad irrefutable. Él me dijo que es un mecánico. ¿Y qué fue lo que él ocupó? El verbo to be. Para eso ocupamos el verbo to be. Hablar cosas irrefutables, hechos y también emociones. Ahora bien, ¿cómo vamos a ocupar nosotros, chicos, el verbo to be o cuál es la estructura del verbo to be? El verbo to be se divide o el simple present usando el verbo to be, mejor dicho, el simple present se divide en esto. Es primero subject plus verb be o
verb to be plus complement plus. ¿Cómo se dice punto en inglés, chicos? Vamos, vamos, es su momento de brillar, chicos. Ustedes pueden. La forma en que... ¿Cómo? Va. Alguien dijo point. Point nosotros lo vamos a ocupar para matemáticas. When we talk about math. When we talk about number, we will use point. Un ejemplo. And my score is 8.5. Lo hablamos en matemáticas. Ahora bien, si nosotros lo vamos a hablar de una forma... digámoslo técnica, pero hablando de correos o direcciones IP, vamos a ocupar that. Pero cuando hablamos en gramática, se dice period. Así se escribe, permítanme. Period. Period. Si nosotros venimos y agarramos esto, ahora, permíteme un momento, vamos a dejar de compartir. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y le voy a enseñar ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ustedes, vamos a darle compartir y lo vamos a ver aquí. Well, guys, if you can see, it's period. Hay un chiste que dicen que cuando hay una conversación o una discusión y dicen periods. Se acabó. No hay time. ¿Escuchan? Sí, escuchamos. Ah, vaya, perfecto, gracias. Yo tenía dudas con el micrófono. ¿Quién habló? Disculpe. Roberto Molina. Ah, muchas gracias, señor Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Eso es. Ahora, ese period es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no le agregamos esto, la oración no está completa. Ahora bien, ya que sabemos cuál es el, para el simple present, la estructura, vamos a hablar un poquito ahora del verbo to be. El verbo to be, o ser o estar, se divide, logran ver la pantalla, ¿correcto? Se divide en tres. Primera persona. Segunda persona. Tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Ahora bien, si se fijan, chicos, la primera es am. ¿Para qué ocupamos am? Señor César, ¿para qué ocupamos am? Para indicar la primera persona. Exacto. Ahora, ¿en qué momento vamos a ocupar is o para qué tipo de sujetos vamos a ocupar is? Es para segunda persona. No, para tercera persona. Tercera persona. Tercera persona, chicos. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar? Señor Irving, dígame, ¿cuáles son las terceras personas? Habemos dos Irving en la clase. Ah, lo siento. Bueno, vamos a hacer distinción. El primero que me participó va a tener el honor de elegir si quiere ser llamado Irving o por su segundo nombre o como él guste llamarse.
Ajá, señor, ¿cómo gustaría que le llamáramos? ¿Irving o le decimos su apellido o segundo nombre? El segundo nombre está bien, Uriel. Bueno, muy bien. En ese caso, el señor Irving Alexander, dígame, ¿cuáles son las terceras personas? Necesita ayuda, señor Alexander. ¿Chan? Muy bien, creo que el señor Alexander también tiene problemas actualmente técnicos. En ese caso vamos a ocupar a alguien más. Señor Roberto, ¿podría ayudarnos y decirnos cuáles son las terceras personas? Sí, sí. Perfecto, señor Roberto. Ahora bien, ¿qué significa he? Ajá, señor, vamos a ver, Omar. Él. Que tenga, por favor, el micrófono abierto, por favor, apague, lo que escucho unos perros ladrando al fondo. Perfecto, gracias. Ahora, ¿qué significa she? Señor Holman, dígame, ¿qué significa she? Señor Holman. Muy bien, el señor Holman no puede hablar por el momento. Al parecer tiene problemas técnicos también. En ese caso, señorita Milagro, ¿puede ayudarnos? ¿Qué significa she? Buenas noches. Buenas noches. Ella. Exactamente. She, that means ella. ¿En it? No hay sí. It viene siendo. Permítame, quiero ver. Sí, por fin, ya me puedo ver. Excelente, guys. Así me pongo de feliz. Así soy regularmente. Estoy muy feliz de verlo y que me puedan ver, me siento mucho más. Hishi, las terceras personas. Ahora bien, como decimos, he es él, he es ella, y it es it también puede ocuparse para cosas y animales. Ejemplo, supongamos, voy caminando por la calle y me encuentro la señorita Joana. Y ella va paseando a su perrito. Supongamos que ella tenga un perrito y que el perrito es bien bonito, o grande, o chiquito, y ella es peludito. Ahora bien, ¿cómo le puedo decir, hey, eso es un bonito perro, o es un bonito perro? ¿Cómo podemos decirlo? It's a beautiful dog. That's right. That's right. That's a great, great example, Roberto. It is a beautiful dog. Si se fijan, como lo dijo el señor Roberto, vamos a ocupar la estructura que antes la hemos mencionado y primero vamos a poner el sujeto, va a ser is. Y si ponemos is, she, it, ¿qué vamos a ocupar como verbo to be? Am, is, or are. ¿Cuál vamos a ocupar? Am, is, or are. ¿Cuál de esas? Is. Exacto, señor Alfredo. Excelente. Is. Vamos, veamos, bien. Ahora bien, ya si se fijan, ya cubrimos esto. It. Exacto. Ya cubrimos el primero, que era it, que es el sujeto. Y la forma correcta del verbo to be. Es verb to be. Que es is. Ahora, el complemento ya lo sabemos. It is a beautiful.
is a beautiful dog. En period. Ahora bien, si nosotros regresamos nuevamente, chicos, y nos vamos al PDF, en el PDF vamos a encontrar are. Are lo ocupamos para segundas personas o grupos. Y aquí hay algo que quiero tomar en cuenta. En más de alguna ocasión ustedes van a ver esto. Necesito un voluntario para que me dé un color, por favor. Que no sea verde ni azul. Red. Yellow. Sí, por ahí dijeron red. Van a ver para R los siguientes sujetos en algunas ocasiones. You. You. We. They. Y otra vez. You. Aquí viene algo divertido, chicos. Y pónganse felices, pónganle ánimo. Yo sé que he tenido un día bien estresante, que el inicio de la clase fue bien lenta y tuvimos muchos problemas, pero pongámosle energía, chicos. ¿Alguien sabe por qué hay dos you? No. Hay algo interesante. What's the meaning of you? What does it mean you? ¿Qué significa you? Tú o ustedes. Exacto, a eso quiero ir, señor Alfredo. Nosotros podemos ocupar dos you, existen dos you para ocupar are, porque uno se va a ocupar para solo ti. Supongamos que yo estoy hablando ahorita con, vamos a poner un ejemplo, con el señor Omar. Y yo le voy a decir, hey, Omar, you are a great student. Se le estoy diciendo, hey, tú eres un buen estudiante. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero referirme a toda la clase? Bueno, puedo decir, hey, you guys are amazing students. Estoy diciéndole que todos ustedes son excelentes. ¿Pero por qué? Porque me estoy refiriendo a un grupo pequeño. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de we and they, también nos referimos a grupos, pero grupos más extensos, como, hey, we are the best class of all the classes. Es un ejemplo. O podemos decir, hey, they are amazing soccer players, an amazing team. Podemos decirlo así. Pero you lo vamos a ocupar para grupos tan pequeños que pueden ser al menos dos personas y máximo podrían ser tres personas. En esos momentos vamos a ocupar you. Cuando hablamos con una sola persona o grupos máximo de 3 a 4 personas. Ahora, ya que vimos esto, vamos a ver el siguiente tema que tenemos para esto. Y es el simple present tense. El simple present tense se divide en tres: afirmativo, negativo, y también tenemos questions. Ahora bien, nos vamos a enfocar ahorita, chicos, en hacer positive and negative sentences. Y aquí vamos a dar un ejemplo. Como nos dijo el señor Roberto, it is a beautiful dog. Este es un ejemplo en positive tense. Ahora bien, ¿cómo puedo decir que ese no es un perro bonito? Obviamente, obviando decir it is a ugly dog. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿O cómo podemos decir un ejemplo? Que él no es un buen teacher. ¿Cómo podríamos decir eso? Is he a good teacher? Muy bien, señor Alfredo. Usted va dos pasos adelante de nosotros, porque lo que me acaba de hacer es una perfecta pregunta.
Y lo vamos a poner. Is he a good teacher? Pero tiene que ir esto. ¿Cómo se llama este símbolo? Me pregunto. Muy bien, Joana. Pero en inglés se dice question mark. Question mark. It's like that. Question mark. Pero, como ahorita no estamos hablando de preguntas, sino que estamos hablando de negativas, ¿cómo puedo decir que él no es un buen teacher? He is not a good teacher. Perfect. La única diferencia entre la estructura aquí que vemos en positivo a negativo es que le vamos a agregar not. ¿Y cuándo lo vamos a agregar? Mejor dicho, ¿en qué parte lo vamos a agregar? Lo vamos a agregar exactamente después del verbo to be. Y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar subject plus verb to be plus not plus complement plus period. If you see, it's the same. Con la única diferencia que tiene not. Ahora, ya se nos va a acabar el tiempo, chicos. Y no les quiero robar más tiempo de las 9 porque sé que están cansados, necesitan comer y departir con su familia. Y hacer tareas de la U. Ahora, antes de irnos, vamos a practicar un poco. Vamos a ver. Necesito un voluntario. Señor Miguel, ¿podría ayudarnos, por favor? Sí. Necesito, señor Miguel, que me diga una verdad sobre usted, algo irrefutable, un hecho. Dígame algo que no es cierto y me hace una pregunta. Le vamos a ayudar, no tenga pena de preguntar o que nosotros le echamos la mano. No. Vaya, una verdad irrefutable es que usted tiene cierta edad. Dígame su edad, señor Miguel. I am 27 years old. 27 se dice 27. I am 27 years old. Years. Okay. Que se escuche al final, porque recordemos que no es uno, year es plural, pero es singular, es solo uno. Necesitamos que sea plural, o sea, varios, years, old. Pero excelente. Ahora, dígame algo que no es verdad. Algo que usted no hace, o que no es. Un ejemplo, usted está... ¿Triste? No. Ah, pues dígamelo en inglés. Recordemos. Subject. ¿Quién es el sujeto en esta oración? ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? Yo. Ah, entonces va a ser. I am. Ajá. I am not sad. Sad. Perfecto. Excelente. Ahora, señor Miguel. Ahora una pregunta, ¿verdad? Exacto. Y estoy pensando en ayudarle con esa pregunta. Pregúntele a Joana si es un chef. ¿Cuál es el verbo to be que ocupamos para segunda persona, chicos? Sí. Ese es para tercera persona y ese es un subject. You. Ok.
Ese es el subject. Are. Eso, are. Con eso comenzamos. Ajá, vale. Y después, lo que dijo señorita Joana, lo último que dijo señorita Joana. You. Exacto. You. Are you. Ajá, señor Miguel. ¿Qué diríamos después de are you? Are you. May. Acuérdese que es cocinero, chef. Are you a chef? Excelente. Bien, no tengan miedo, chicos. Are you a chef? En question mark, no olvidemos el question mark. Otra cosa que les quiero decir. Si nosotros preguntamos sobre terceras personas, vamos a responder con el mismo verb to be, el subject que ocupamos. Pero cuando le preguntamos a una segunda persona, vamos a responder con primera persona. Ejemplo, si yo le digo a usted, señor Moisés, are you a chef? ¿Qué me va a responder? Sería como I am. O I am chef. Si usted es un chef, me va a decir I am a chef. I am a chef. I am a chef. Él me está respondiendo con primera persona, con subject, prepare to be. Cuando nosotros le preguntamos a segunda persona. Y eso sí va a ser siempre. ¿Por qué? Porque no podemos decir, are you a chef? You are not a chef. O sea, porque estamos evadiéndolo, estamos diciéndole, no, vos no sos. No, está preguntando sobre nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y le quiero decir... Quiero preguntar. Bueno, vamos a echarle un poquito. Conste, no le voy a ningún equipo de fútbol, aunque sí lo veo, pero no le voy a ninguno. Pero si yo pregunto, ¿are Real Madrid a good soccer team? ¿Cuál va a ser la respuesta? Yes or no. Podés decirlo, la respuesta va a ser así. Vamos a poner... Yes, they are. Exacto. Vamos a poner primero, ya sea, si es un sí, le vamos a poner yes. Coma. They are. Pero ¿qué pasa si ellos no lo son? Le vamos a poner la negativa en este caso, que va a ser no. No. Coma. They are. They are. Not. Esto que ven en rojo, chicos, se llaman respuestas cortas. Yes, no questions. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahorita solo estamos dando como un pequeño sondeo de lo que vamos viendo. No se aflijan, preguntas o dudas, hágamelas, por favor. No importa la hora que sean que yo en el transcurso del día, en lo que tenga libre, se las voy a estar respondiendo. Estas son las formas de que nosotros podemos responder. Pero si se fijan, nosotros estamos respondiendo a they con they. Siempre vamos a ocupar mismo subject and same verb to be. Jamás, jamás vamos a decir, hey, they are Real Madrid a good super team? Vamos a decir, yes, she is. No, jamás. O yeah, or no, he is not. No. Porque estamos preguntando de ellos, no de él.
Eso sería conforme a esto. Ahora bien, hay formas de contracción. ¿Cuáles son las contracciones? Son estas. Si nosotros decimos his, o creo que queremos poner his, vamos a poner he, apóstrofe y la última letra. ¿Hay otra forma de contraerlo? Sí. He isn't. Estas se llaman contracciones. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están aprendiendo este idioma porque quieren un mejor estilo de vida. Quieren tener un mejor trabajo. Algunos están, pues, para la U, para pasar ciertas materias. Como consejo personal, nosotros ocupamos las contracciones cuando hablamos con amigos, cuando hablamos con un cuate, cuando hablamos con un chero. Hey, believe me, I'm not. Oh, you aren't a good drawer. Un ejemplo. O a good swimmer. You aren't. Oh, hey, believe me, he is a good musician. Si se fijan, lo vamos a decir así. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a tener una entrevista de trabajo o vamos a tener una reunión importante con algún cliente del extranjero? En esos casos, lo más apropiado es evitar las contracciones. ¿Por qué? Porque estamos siendo formales. El inglés se puede ocupar no solo como una forma recreativa, sino también como una herramienta de trabajo. Y eso es lo que vamos a ver. Muy bien, el tiempo ha acabado, chicos. Lamento mucho que la clase haya tenido tantas turbulencias. Lo bueno es que ya está funcionando todo correctamente. Para el día de mañana seré puntual y hay mucho, pero mucho que abarcar, porque en estos 4 días tenemos que abarcar la sección 1 y 2 de la plataforma. Ah, y esa es otra regla. Necesito, por favor, que todo aquel que no está ocupando su celular para ver la clase, ocupe la plataforma o la mantenga abierta durante la clase, que nosotros vamos a ir avanzando en ella. ¿Por qué? Lo digo por esto. Esta es la plataforma. Vamos a ver, o teníamos que haber visto este video hasta ver lo de los posesivos, y al menos el día de hoy teníamos que haber llegado hasta el alfabeto. Les enviaré el PDF para que le den una revisada y el día de mañana comenzaremos de lleno a las 8 en punto. No voy a dar esos 2 minutos que suelo dar porque necesitamos avanzar. Y vamos a hablar sobre los posesivos. ¿Cómo decir cuando algo es mío, cuando algo es tuyo, cuando algo es de Johanna, cuando algo es de Irving? Lo vamos a saber. Incluso vamos a ocupar formas que no vamos a ocupar solo estos pronombres. Vamos a ver un video cómo manejar esto. A la misma vez vamos a tener un knowledge check. Es cortito, solo son 3 preguntas. Y vamos a avanzar lo más que se pueda. Por favor, si pueden, avancen hasta el 1.6 o 1.7. Hagan dudas o preguntas sobre la clase, chicos. I have a question. Dígamelo. ¿Vamos a utilizar el mismo link o va a haber otro como el día de hoy? Vaya, lo que sucedió fue lo siguiente, señor Roberto. Por el momento vamos a ocupar el mismo link que les he brindado este día. Al menos hoy, mañana y pasado mañana, creería, a menos que se me brinden nuevas instrucciones. Lamentablemente, pues hemos tenido dificultades con el Zoom, dificultades muy técnicas, es la primera vez que pasa tanto. Y pues eso me pasa por emocionarme con ustedes. Tan emocionada estaba que dije, ay, voy a comprar una nueva webcam, no creí que esto se trajera tantos inconvenientes. Así que por eso, pido disculpas del caso. Y pues, a darle. Nos vemos mañana. Y cualquier duda o cambio, yo se los hago saber por el grupo de WhatsApp. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Noches.